Como se tenía previsto y dando continuidad a las acciones formadoras del Ministerio de Cultura en el marco del programa de expedición sensorial con el apoyo administrativo de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, se llevó a cabo la realización del módulo 2 y 3 del Diplomado Cuerpo y Movimiento para la Reparación del Tejido Social bajo la dirección de la Corporación Duna. En el segundo módulo, denominado Proceso Creativo, significando la relación con el otro, se busca llegar al reconocimiento del potencial expresivo y creativo con el que cada quien cuenta de manera individual y en relación con el otro. Este módulo permitió afianzar la creatividad y darse cuenta que esta capacidad no solo se refleja al momento de crear alguna pieza artística, una pintura, un dibujo, una pieza musical, una danza, sino que mediante el desarrollo de diferentes actividades como a partir de la metáfora y del lenguaje no verbal, podemos expresar nuestras emociones, sentimientos, sensaciones, miedos e ideas más internas que no solo solía expresar con facilidad. Asimismo, el módulo 3, titulado Cuerpo Social, Memoria Colectiva e Identidad, propone indagar sobre las relaciones entre el individuo y los otros, así como sobre la experiencia de formación de un colectivo en movimiento. Se ha permitido comprender que el principal elemento que tienen los seres humanos para expresarse es el cuerpo y como herramienta las posibilidades de comunicación a través de diferentes lenguajes son infinitas. En esta medida, a través del cuerpo expresa sus imaginarios, las conexiones o desconexiones con su entorno, sus vivencias personales que enriquecen o afectan las experiencias del colectivo en el que se desempeña.